Bueno, el objetivo es un poco continuar con la labor que ya se empezó el año pasado. La base del equipo hemos conseguido, no como estamos acostumbrados, que cada año hay una fuga de jugadores. Este año, gracias un poco a la labor que Kiko vino a mitad de temporada, ha conseguido por lo menos el grueso de la plantilla empezar ya con la ventaja de que ya se conocen entre ellos y un poco, pues, a ver, la temporada es muy larga, acaba de empezar. Hemos hecho tres buenos partidos, porque el domingo, a pesar de perder 2-3, fue un partido que merecimos más fruto de lo que conseguimos. Y estar ahí peleando, el objetivo es como cada año, es conseguir esos 44 puntos que no den problemas para seguir un año más en esta categoría que es muy bonita. Y bueno, los resultados pues nos pondrán un poco, nos dirán a ver qué objetivos hay a medio o largo plazo. El año pasado ya tuvimos problemas a nivel de entrenador con Parra por problemas de salud. Se complicó un poco, quisimos darle un poco de vía al segundo, no salió bien la cosa. Confiamos en Kiko, que es una persona que ya nos conoce. Bueno, ha estado aquí, de hecho, en los primeros años cuando el San Julián pues, subió a preferente, fue a Rubí, hizo muy buenas campañas y es la mejor persona, creemos que conoce la casa, conoce un poco la filosofía del club, un club amateur, que no aquí no hay sueldos como otros equipos que hay primas por ganar o sueldos mínimos, aquí somos muy humildes y es un poco la filosofía nuestra del club, ¿no? Nosotros la segunda vuelta que hacemos, a partir, me parece que fue en Gerona, el primer partido que lo coge Kiko, sacamos un empate. A la semana siguiente nos viene Tona, perdemos 0-1, Tona que subió a Primera Catalana y a partir de ahí pues el equipo va más y hacemos números de posiblemente de estar en promoción, ¿no? Y es un poco el objetivo pues, de este año, por lo menos intentarlo. Nosotros lo tenemos claro que si nosotros estamos arriba será con la plantilla que tenemos actualmente y no vamos a buscar un jugador que le dé 100 euros al mes porque no, es romper un poco todo lo... nuestra a lo mejor filosofía que tenemos, o sea, es que no hay más, o sea, no nos vamos a engañar. A mí me gustaría, pues claro que me gustaría el año que viene jugar en Primera Catalana con una plantilla similar, porque es un poco la ilusión o lo que podemos ofrecer nosotros a los jugadores, ¿no? Nosotros somos un club que tenemos más o menos sobre 250 críos en fútbol base, desde juvenil hasta debutantes, más o menos dos equipos por categoría de fútbol 11. Y cuatro o tres, en este caso pre-Benjamín y Benjamín este año va a haber menos, pero es autogestión. O sea, nosotros nos gastamos el dinero que ingresamos, o sea, no hacemos más. O sea, las cuotas del fútbol base están ajustadas para los gastos de arbitraje, mutualidades, entrenadores y un poco una pequeña cuota que se queda para el equipo amateur como carnet de socio, que son unos socios asimilados, porque claro, la entidad como tal de socios numerarios tenemos prácticamente 60 socios, o sea, con esto un carnet que estás cobrando 35 euros no puedes ir muy lejos, ¿no? Entonces nos basamos en esto. Aquí es complicado trabajar porque ten en cuenta que somos casi perfectamente 12, 13 equipos, ¿sabes? Equipos Sabadell, Mercantil. Entidades fuertes que son los que un poco se llevan todo y después estamos los más modestos porque estamos ahí peleando cada año. Tenemos el caso del año pasado, desgraciadamente para la ciudad de Sabadell, Sabadell en creatividad no pudieron aguantar la categoría. Este año ha subido Can-Rull y un poco nos gustaría, por ejemplo, tener cuatro o cinco equipos en Segunda Catalana, pero es muy complicado. Bueno, la plantilla a día de hoy todavía no está cerrada porque, bueno, una plantilla que se puede hacer 25 fichajes, llevamos 22 fichas y, bueno, de momento muy contento con los jugadores que tengo. La verdad que al final de la temporada pasada se renovaron todos los futbolistas que pretendíamos y firmamos jugadores por las posiciones que el equipo necesitaba en esos momentos.
La verdad que muy contento del trabajo que se ha hecho durante toda la pretemporada. El equipo, de cuando se cogió el mes de diciembre, ahora ha tenido una progresión tremenda. Este año hemos podido empezar de cero y le hemos podido inculcar más cosas que el equipo necesitaba de la temporada pasada, y muy contento con el trabajo desarrollado hasta ahora en este mes y medio de trabajo. Muy bien, muy bien. El equipo ha crecido muchísimo, muchísimo con respecto a lo que veníamos de la temporada pasada. Hemos hecho tres muy buenos partidos. Quizás, si me apuras, el mejor de todos fue el domingo contra el 25 de septiembre, que por desgracia, mira, son partidos que si das cinco postes y fallas un penalti, la condena tuya es perder. Pero tanto a nivel de trabajo semanal como a nivel de partido, el equipo está dando una sensación genial. Yo estoy súper contento de la manera que los chicos me están respondiendo cada sesión y cada partido. La verdad que sí, esta es mi casa. Yo empecé aquí hace 15 años cuando empecé a entrenar amateurs. Entonces era el antiguo San Julián. Y la verdad que como aquí no me voy a sentir en ningún lado. Esta es mi casa, me lo puedo compaginar justito con mis labores de padre, con los críos que tengo jugando. Y la verdad que aquí me han puesto todas las facilidades del mundo para todo. Este es un club modesto, que tenemos el hándicap que no se paga el futbolista. Entonces nosotros, a la hora de competir con equipos, pues vamos siempre un poquito a remolque, ¿no? Porque aquí con los jugadores que empiezas son con los que tienes que intentar acabar. Porque ahora ir en diciembre a buscar un futbolista, pues si no es por la amistad que pueda tener contigo, o la amistad que pueda tener con los compañeros que hayan jugado antes, es muy difícil. Hay que ser a día de hoy realista, ¿no? Y el realismo que tiene hoy en día el Sabelnor en esta categoría es mantener la categoría. Pero bueno, nunca ser conformista. Nosotros vamos a intentar ir poquito a poco. Primero intentar salvar la categoría y, una vez que lo tengamos hecha, mirar el margen que tenemos para intentar quedar lo más arriba posible, sin renunciar a nada, pero sin volvernos locos. Saber que este club es un club que es lo que es, y ni nos vamos a volver locos pensando en lo que no podamos lograr, ni tampoco vamos a ser un equipo pesimista diciendo que bueno, a día de hoy este equipo puede competir las 34 jornadas con todos los equipos, le puede presentar batalla a todos los equipos, y esta es nuestra mejor tarjeta de presentación para jugar en esta categoría. Lo estuve viendo el sábado pasado ahí en las Franquesas, y es un equipo en construcción, un equipo que ha cambiado muchos jugadores veteranos que tenían allí, pues este año les han plegado, ha subido mucha juventud, un entrenador nuevo en la categoría, y es un equipo en construcción, un equipo que, bueno, que tarde o temprano va a tener que explotar, y en su casa la Gironella no deja de ser un club muy, muy competitivo allí. Nosotros vamos a ir allí el domingo y vamos a pensar que es el equipo más difícil el cual nos podamos presentar, no, al cual podamos competir ese domingo. Si vamos pensando que lo tenemos todo hecho, haremos un viaje en balde. Este año la gente de aquí y los entrenadores de aquí de Sabadell y de la comarca, que nos conocemos y cuando charlamos, pensamos que va a ser un campeonato muy duro, pero muy duro en todos los sentidos. Muchos partidos de proximidad, muchos derbis y mucha rivalidad, y va a ser un campeonato que, para salvarte de los puestos, que vamos a contar el sexto, porque yo soy de los que piensa que quedando séptimo por la cola estás salvado matemáticamente, quedando sexto por la cola tendrás siempre el déficit de que a ver los que bajan de segunda vez. Va a ser una liga muy competitiva. Yo creo, a priori, va a ser la liga más competitiva en los últimos años en esta categoría. Porque si en la jornada 3 la Gironella, que ha sido siempre un equipo que ha estado arriba, está ahora mismo abajo, Castellar, que el año pasado mismo luchó hasta casi la última jornada por meterse en la promoción, está abajo, pues eso dice mucho de la competitividad que va a tener este año este grupo.